Bienvenidos una vez más a las fotodenuncias. Recuerde enviar su fotodenuncia al 318-777-7776. Ustedes son nuestros ojos en las calles. Empecemos. Esta imagen nos llega desde Zipacón. Estos dos sujetos agreden a los funcionarios de la policía e interfieren un procedimiento. Causan daños en bienes particulares, motivos por los que son capturados y puestos a disposición de la policía. De igual manera nos llegan estas imágenes de El Rosal. Luego de protagonizar una riña en sitio público, este sujeto que ustedes ven en la pantalla es capturado por el delito de lesiones personales. También el Distrito Cuarto desarrolló en los planteles educativos registros de control y prevención con el fin de optimizar el sano desarrollo de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Como ustedes pueden ver, esto es lo que hace la policía normalmente en los operativos en diferentes planteles educativos, y se hace una invitación a los padres de familia para que sean ellos los principales artífices en formar desde el hogar a los jóvenes en valores. Esta actividad es una actividad preventiva y de control. Fue ejecutada por la Oficina de Presi, Infancia y Adolescencia, Guías Caninos y Policía del Distrito Cuarto. Entonces, el llamado es a todas las familias para que colaboren y se hagan parte de la educación de sus hijos. Bueno, nos envían también esta imagen desde Gaia Publicidad. Dicen, buenos días, es para hacer una denuncia. Que en la carrera sexta con 11 todas las mañanas se dificulta la visibilidad y el paso de los vehículos y personas que pasan por la esquina, ya que con los carros que parquean en esta esquina es difícil ver qué carros vienen por la carrera sexta. También le parece al ciudadano terrible, ya que por la sexta transitan cuerpos de socorro y con los carros es difícil. Entonces, a estar más pendientes nuestros amigos de Gaia Publicidad y dejar el espacio para que la gente pueda ver qué carros vienen, para que no haya ningún tipo de accidente. También nos envían una fotodenuncia que dice: buenas noches, señores Más TV, les envío la foto al frente de la fábrica de raza de carrera segunda, entre la Virgen de la Roca y la fábrica de raza, totalmente sin luz. Lo podemos ver en la imagen, solamente unos bombillitos, no se alcanza a ver nada de la calle, y dice que es un peligro porque están robando a las personas y también personal de la fábrica que se hace ahí en sus carros, les han robado llantas. Entonces, pues la comunidad está preocupada y nos agradece mucho la atención y espera que pues la policía pueda solucionar esto, obras públicas, para que puedan poner luz allí en este sector y no haya ningún tipo de incidente con los ladrones. También nos envían estas fotos sobre el pésimo estado del puente peatonal del Villalba. Esto es un peligro para los que lo utilizan. Y pues como nos muestra la señora allí en la foto, pues el puente está totalmente desgastado, ya tiene varias grietas, varios huecos. Entonces la comunidad se pregunta, ¿será más fácil pasar por el puente o pasar corriendo esta calle? Entonces le pedimos a la administración municipal y a los entes correspondientes que revisen la seguridad de este puente. También nos envían esta fotodenuncia que nos sorprendió mucho, y es que este sujeto, pues que al parecer tiene problemas mentales, a las 2:30 de la madrugada estaba allí a mitad de la calle, como ustedes lo pueden ver. Se sienta en la parte más oscura a esperar que lo atropelle un carro o los carros que pasan, y pues obviamente van pasando los carros y lo van a esquivar para que no haya ningún tipo de inconveniente. Esto pasó en la carrera primera con calle 15 de Facatativa. En ese momento se avisó al CAI del barrio Tisquesusa, donde se encontró el auxiliar de policía durmiendo. Aparte de eso, la persona duró una hora y la patrulla de vigilancia nunca llegó. El sujeto se fue semidesnudo, como lo podemos ver en la imagen, descalzo por la calle primera vía al barrio San Cristóbal, y se perdió en el puente del río que cruza esta vía. Entonces, el llamado para las autoridades, porque imagínense, esto es un peligro no solamente para la gente que viene en sus autos tranquilos
de paseo, de alguna diligencia a esta hora de madrugada, sino también para esta persona que no se sabe si tiene algún tipo de problema mental. De igual manera nos envían estas imágenes allí en el barrio Villas de Manjuí. Nosotros ya estuvimos allá desde mi barrio y sigue pasando la situación. ¿Qué es lo que sucede? Llegan estos jóvenes allí detrás del salón comunal a consumir marihuana, a consumir diferente tipo de estupefacientes, y la comunidad ya está cansada, se cansó la comunidad de aguantarse esta situación allí en el barrio y nos envían estas fotodenuncias. Pedimos la presencia de la policía en estos espacios porque esto se presenta, imagínense, se presenta toda la noche y además durante el día también. También nos envían esta fotodenuncia acerca de los profesionales del transporte no respetan la fila del semáforo del Portal de María. Entonces dice que si hubiera un policía de tránsito en ese momento, pues deberían hacer el comparendo correspondiente. Entonces, pues nuestros conductores que vienen por allí del Portal de la 80, por favor, ser más precavidos. Yo sé que tienen un tiempo para llegar a ciertas partes, pero por favor, la precaución. Por otro lado, nos envían de nuevo la fotodenuncia allí de los caballos. Sigue la problemática de los caballos sueltos en las zonas verdes del barrio Juan Pablo II. ¿Qué está pasando de nuevo con esta situación? Nuestros vecinos ya están cansados y quieren que les colaboren con lo que está sucediendo allí en el barrio. Bueno, también nos envían esta imagen allí en el barrio La Concepción y dice nuestro vecino, vean la perla, rompió la calle y clavó unos tubos poniendo en riesgo ancianos, niños y discapacitados que caminan o hacen deporte allí en este barrio. Esto se encuentra ubicado en la calle 14 y número 1445 del barrio La Concepción. ¿Dónde está planeación? Nos pregunta nuestro televidente. ¿Esto es aceptable? ¿Dónde está la planeación para revisar lo que está sucediendo en el municipio con nuestros ciudadanos y cómo ellos toman decisiones sin pedir ningún tipo de permiso? También nos envían esta joyita. Vía el Banfa Catativa, los muchachos arriesgan su vida, siguen subiéndose allí a los camiones, se cuelgan. Entonces imagínense si llega a frenar uno de estos camiones con los muchachos colgados, hay un accidente, se pierde una vida y termina siendo culpa del conductor. Entonces, jóvenes, seamos responsables de nuestra vía. Y bueno, se está presentando allí en Cartagenita un trancón increíble en las mañanas, en las tardes y en las noches. Nos envían este video una fotodenuncia por parte de nuestros televidentes. Veámoslo. Esto es lo que está pasando en la mañana, en la tarde, en la noche, mejor dicho, todo el tiempo allí en Cartagenita, en la entrada de Facatativá, donde hay mucha afluencia de vehículos a cualquier hora. Entonces la comunidad ya está preocupada y estresada porque no llegan temprano a sus hogares y a sus trabajos. Entonces estas fueron las fotodenuncias por el día de hoy. Esperamos que nos envíen todas sus fotodenuncias al 318-777-7776. Como dice nuestro amigo Pablo Emilio Beltrán Bejarano, no se haga el de la vista gorda y fotodenuncie. Recuerden que de pronto si el día de hoy no ha salido su fotodenuncia, la pasaremos dentro de 8 días. Estamos filtrando la información, recopilando todo lo que ustedes nos envían para enviarles a sus hogares la mejor información. Siga usted, Fabián, en estudio.